Yo creo que está. Esta es la frase central de hoy, la dijo el presidente Mauricio Macri en un paso más de esta escalada con el clan Moyano. Dijo, no podemos tener métodos mafiosos en todo el sistema de logística. Y la imagen del central del día de hoy tiene que ver con la ola naranja, con Daniel Scioli y su equipo en la gobernación bonaerense. A juicio va Scioli, enseguida te contamos todo. Bienvenidos a TN Central. Nicolás, ¿cómo están? Sigue con los ojos alérgicos. Pero va a estar con nosotros, sí, de alguna manera. De alguna manera. Lo vamos a lograr. Tenemos mucho para contar. Termina la semana, pero hay un montón de temas del día, así que comienza TN Central. Y estamos viendo la imagen de Pablo Moyano, de Hugo Moyano, porque enseguida en TN Central el camión contra el gobierno para en todas. ¿Quiénes se suben al camión en el día de mañana para ir a la Basílica de Luján? Sí, a la Basílica de Luján. Enseguida te contamos. Y además la ola naranja que va a juicio, no solamente Daniel Scioli, sino el camino judicial. Te vamos a contar con Marco Dufar los detalles de el ex jefe de gabinete bonaerense, que también está en la misma causa. Enseguida los detalles de los problemas judiciales de Scioli, que habló hoy, ¿eh? Habló hoy Scioli y dijo que tenía que ver con su precandidatura a presidente. Por algo pasan las cosas, dijo Scioli. Aquí estamos en TN Central. Tenemos con nosotros a Maru Bufar porque vamos a hablar de este pedido del fiscal Garganta de elevación a juicio a Daniel Scioli. Hay muchos temas para hablar de esto, pero en principio tiene que ver con los negocios que se hicieron durante la gobernación y que según la justicia entiende que pueden haber generado beneficios para los funcionarios. Claro. Daniel Scioli a la cabeza, digamos, son distintos hechos. Uh-huh. Esto se desprende de la mega causa, aquella denuncia que hizo Elisa Carrió, donde denunciaba un montón de irregularidades y de hechos de corrupción en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Scioli, que eso fue generando como distintos desprendimientos en la causa. Lo que hace el fiscal Álvaro Garganta ahora es elevar 6 de esos desprendimientos de la causa. La causa principal es la que, en la que está imputado el exgobernador Daniel Scioli y que es por la construcción de las UPA. ¿Se acuerdan? Sí. Las unidades de pronta atención, que eran como una suerte de pequeños hospitales, bueno, pequeñísimos, debiéramos decir, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, que lo que dice la justicia ahí es que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público de base, pero además tráfico de influencia. Maru, ¿se adjudicaron las obras a un empresario ligado al sciolismo? Gerardo Miller, en realidad ligado al propio Daniel Scioli, porque era amigo personal, le había prestado el helicóptero, de hecho varias veces había utilizado el helicóptero de Miller, y después lo que se descubrió es que después de que le adjudicaran las obras de la construcción de la SUPA, que eran por casi 150 millones de pesos, Miller termina haciendo mejoras en Villa Laniata, en parte lo que estamos del campo. Viendo ahora. Claro. Pongamos un punto a eso porque no es un tema menor. Y Scioli fue construyendo un, no sé cómo llamarlo lo que es Laniata. Es una mezcla entre una mansión, un club. Es donde tiene el Museo de Cera. Exacto. El Museo de Cera no, en realidad tiene muñecos de cera. Y te iba a decir un centro cultural casi porque tiene muñecos de cera. Es un lugar recreativo. Bueno, la salida al río, ¿no? Que también es muy, muy linda. Pero en principio es un lugar que lleva mucho dinero construir y que tenía hasta un helipuerto cuando era claro, gobernador. Ahí se ve, ¿no? Entraba, exacto, creo que eso que se ve ahí es el helipuerto. Claro, eso entraba y salía lo que ven ahí al costado, que era el río Luján, ¿no? Uh-huh.
Y estas son imágenes de adentro de la Ñata Dío. Para entender esto del centro recreativo, Scioli siempre tuvo esto. Esto no es ni bueno ni malo. Se me da la foto. Se habla de 4 millones, casi 4 millones de dólares que podría ser el valor. Bueno, él tuvo una causa anterior, ¿se acuerdan? Por enriquecimiento ilícito. Exacto. Que justo en el medio de la campaña quedó sobreseído en un trámite que después generó muchas suspicacias. Inclusive la jueza federal Sandra Arroyo Salgado después inició, como por otra parte, desde la justicia federal, una reapertura de esa causa que quedó en la nada. Ahí está, eso es la Ñata. Ahora, ¿qué pasa? Claro. ¿Por qué estamos mostrando la Ñata en esta causa que uno dice, bueno, tiene que ver con situación, irregularidades desde la administración del Estado provincial? Bueno, porque según los hechos que describe Ergantan, en uno de los casos, uno de los empresarios beneficiados tuvo que ver... Hizo mejoras. Claro. Acá, en este lugar, hay una suerte como de salón que fue mejorado, que después inclusive usaba el propio Scioli para eventos. Y después termina comprando Miller parte de Villa La Ñata, una parte de ese terreno. Nosotros estamos viendo toda la parte, digamos, que está construida, pero es un terreno bastante amplio, y termina comprando por un valor que la justicia dice está bastante por encima de lo que es el valor en la zona. Y lo que llama la atención es que compra como parte de las propias mejoras que él había hecho cuando como empresario. O sea, a ver si entiendo. Daniel Scioli vive en La Ñata. Viene Miller, se llama la empresa. Sí. ¿No? El hombre que hizo los UPA para la provincia. Sí. Que ganó. Que le prestaba el helicóptero. Le prestaba. Scioli dijo que no, pero. Primero le prestaba el helicóptero, después ganaba licitación en la provincia. Ya ahí tenés un problemón. Solo en esa situación tenés un problemón. Además, le mejoró. Claro. De zonas de. Porque es muy grande La Ñata, le mejoró zonas recreativas de La Ñata. Puso dinero para mejorarle el espacio. Y después se lo compró. Y después se lo compró y se compró caro. Claro. ¿No? Un buen negocio hizo el exgobernador. Sí. Todo esto, nosotros lo contamos con ironía, está bajo investigación. El fiscal entiende que la instrucción está terminada y por eso hace la elevación a juicio. ¿Qué dicen desde la defensa de Daniel Scioli? Que no existe incompatibilidad alguna, que se siguieron los procesos legales para la adjudicación de estas obras. Que hubo un proceso de adjudicación y que intervinieron todos los organismos de contralor de la provincia de Buenos Aires, y que todavía faltan las notificaciones y otras instancias para que la causa efectivamente se eleve a juicio. Decisión que está ahora en manos de la jueza Marcela Garmendia, que si decide que coincide con el fiscal, claro, la eleva, va a la Cámara y se sortea. Esa es la defensa judicial. Ahora, la defensa política de Scioli hoy la hizo en Radio Con Voz, ¿no? Donde dijo, no creo en las casualidades, justo ahora que... me instalo nuevamente como precandidato a presidente, la justicia aparece, ¿no? Es lo que hoy le decía los otros días en Radio Con Voz Daniel Scioli. La realidad es que el fiscal Garganta, hablamos del fiscal porque en la provincia de Buenos Aires es el fiscal el que tiene mayor poder a la hora de la instrucción de la investigación. Lo viene investigando hace por lo menos 3 años. La causa venía avanzando. Es la misma causa en la que contamos la historia de las facturas truchas de Walter Carbone y Alberto Pérez. Alberto Pérez, jefe de gabinete y jefe de las campañas de Daniel Scioli, inclusive en la campaña presidencial de 2015, que termina fraguando o armando facturas, truchándole los montos para justificar fondos que la justicia estima terminaron en la campaña, pero que nadie sabe. Walter Carbone, que es este hombre que también firmaba esas facturas y al que se le encontró una caja fuerte en el jardín, dragón, simulada en un dragón. La del dragón. ¿Se acuerdan? Que dijo, en la pileta, era el dragón para guardar el cloro de la pileta, con caja fuerte. Esa fue la segunda versión, porque lo primero que dijeron es que era este dragón de metal al lado de la pileta de metal, era para guardar cervezas. Nosotros dijimos, bueno, tiene una heladera adentro, sí, porque si no, claro, te vas a tomar la cerveza tibia. No, entonces, claro, después era tan inverosímil que dijeron que era el cloro. Cuando se encontraron 2 cajas fuertes dentro del dragón, bueno, se terminaron las cloro versiones. En caja fuerte. Bueno, hay que cuidarlo, está caro. 38 los investigados. 38 son los procesados en esta instancia. En esta misma causa, digamos, por los UPA, digamos. En esta mega causa, porque las causas son distintas. Por ejemplo, tenés esta que yo te contaba, la principal de la SUPA, la de las facturas truchas, una de una campaña de cambio climático, una campaña de concientización sobre el cambio climático que hacía jefatura de gabinete y mandó a imprimir un montón de cuadernillos que nunca llegaron a las escuelas, que no se sabe dónde terminaron esos cuadernillos o si en efecto se imprimieron. La mega causa de Ioma, donde ahí está Las Caleia como el principal imputado, que fue por transferencia. En realidad hubo una defraudación enorme a Ioma por pagar
Ioma, la obra social, ¿no? De la, exacto, de la provincia de Buenos Aires. Que es gigantesca, tiene una caja millonaria, pero que tuvo muchos problemas, digamos, de fondo, en parte por maniobras como estas, donde las internaciones domiciliarias, por ejemplo, se pagaban por internaciones que nunca existieron o por servicios que los prestadores supuestamente daban a los beneficiarios de Ioma en sus casas particulares, y que cuando vos te ponías a ver el mapa, de repente había, no sé, un kinesiólogo que había estado con una diferencia de 30 minutos en una punta y en la otra de la provincia de Buenos Aires. Sí. Técnicamente imposible. Imposible. Y la última, si querés, importante de este entramado de causas es la de Escarcela, que fue el titular de ABSA. De lo que se lo acusa a él es de un delito similar al del exgobernador Daniel Scioli, que es el de desviar obras de ABSA que tienen que ver con desagües hacia un empresario, Elías, que era de su entorno privado de amistades. ABSA Aguas Bonaerenses era la empresa estatal de Scioli allí en la provincia. Es la provincia, la empresa provincial, claro. O sea, de todas las maniobras que denunció Carrió, hay 6 que son las que el fiscal pide elevación a juicio. Es la jueza Garmendia la que va a decidir si la investigación está completa y ya puede ir a juicio oral. Exactamente, se siguen investigando Lotería, que es otra de las cajas complicadas. Claro, ahí estaba Peluso, ¿se acuerdan? Ahí eso es una causa complicada, porque lo que se dijo siempre es que Lotería financiaba la campaña. Dos datos, ¿no? Como decíamos, Scioli hoy, frente a este pedido de elevación a juicio, dijo que lo veía como demasiado vinculado a la política. Maru recordaba cuando empezó a hablar otra instancia que tiene que ver con la política y que en ese momento lo benefició, ¿no?, de la justicia. Cuando Scioli era candidato presidencial, en su auge de poder, si se quiere, sí, con muchas posibilidades de ser reelecto, tenía abierta y un llamado, no es una indagatoria, pero supongamos de ese modo, por enriquecimiento ilícito, tenía que defenderse por enriquecimiento ilícito. Se presentó, casi nadie se enteró y la causa quedó cerrada. La nada. Exacto. Gracias, Maru. A ustedes. Vamos a hacer un repaso de la economía de esta semana, a ver cómo terminó este viernes, que está Marcela Pagano con todos los detalles. Pero claro que sí, porque vamos a terminar contándote cómo cerró la semana el dólar. 37 pesos con 53 centavos. Esto nos marca una suba de 2 centavos con respecto a la cotización de ayer. ¿Qué pasó con el dólar? Enfrentaba 7 ruedas consecutivas, 7 días consecutivas en donde se había desarmado la demanda, operaba con estabilidad e incluso con una tendencia a la baja. Todo lo que bajó del miércoles, todo lo que había bajado del miércoles pasado al miércoles esta semana, se recuperó en 3 días. ¿Por qué? Porque el martes vencían LEVACs y el gobierno decidió renovar parte de esas LEVACs. Es parte de la política monetaria que lleva adelante el Banco Central en acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Como se desarmaron, y eso es como un plazo fijo, cuando se llega a determinada fecha se liberan los fondos, lo que pasó es que quedaron pesos ociosos dando vuelta y fueron a parar al dólar. Por eso 37,53 es la cotización que nos marca finalmente una suba. Y todo esto se está dando en un marco en donde el Banco Central está teniendo tasas de interés elevadas, que sin embargo el mercado financiero local, tras haberse conocido la inflación de septiembre, considera que las tasas están bajas, que aún tienen un recorrido para ser de suba, de alza. ¿Y por qué esta situación se empieza a dar ahora? Porque se va a conocer en pocos días también cuál es la inflación de octubre. Los economistas están proyectando un piso del 5%. Si vos anualizás la inflación de entre el 6, que fue 6,5, que fue de septiembre, y el 5 de octubre, lo anualizás para adelante, te da más o menos un 80%. Las tasas de interés hoy que se les paga a los bancos con la famosa LELIC están en el 73%, detrás de esa proyección anualizada de inflación. Por eso es que el mercado está reclamando tasas de interés más elevadas. Y la contracara de esto es, por supuesto, que aquel que tiene que tomar un crédito, y no ahorro, tomar un crédito, tiene un costo financiero total cada vez más caro. Y hoy el Nicolás Duchovne, el ministro de Hacienda, se refirió a eso en el marco de IDEA, donde enfrentó varios empresarios enojados por las tasas de interés altas. Y el ministro dijo, esta tasa de interés elevada era la alternativa menos recesiva. Claro, polémica mediante, porque muchos consideran que esta tasa de interés, que de referencia está en el 65% nominal anual, no debe sostenerse mucho más allá en el tiempo. Sin embargo, el mercado avisora que de acá a diciembre difícilmente las tasas de interés en pesos bajen. La semana de los Moyano en términos políticos por encima de casi cualquier otro tema. De hecho, hasta hoy el presidente en IDEA habló
siguió hablando de... No lo nombró, pero habló de los costos de la logística y de las mafias. Así es en términos políticos. En términos judiciales, esta semana, el viernes, se había conocido que el fiscal Escalera había pedido la detención de Pablo Moyano. Tenía que resolverlo el juez Carzoglio, la denegó. Entre el lunes y martes va a haber novedades en la justicia. El fiscal ya anunció que va a pedir apartar al juez y va a apelar esta decisión, o sea, va a insistir en esto. Lo que te vamos a mostrar ahora, que no salió hasta ahora, son las escuchas telefónicas de esta causa, que son la base de la investigación del fiscal Escalera, en la cual él sostiene que esta banda, que, ¿cuál es la maniobra? Bueno, es una maniobra vinculada a generar ingresos a través de ventas, entradas de socios truchos, generar ingresos que no iban a Independiente, iban a las arcas, según la acusación estamos hablando, a las arcas de los Moyano o los Barras, que son los que están involucrados. El polaco Petrov es el personaje, era de la Barra, custodio de Moyano histórico y Barra Brava de Independiente. Dice, ah, con razón, lo estaba llamando. No era porque supuestamente queríamos hacer unos carnets, porque estuvimos limpiando. Ya depuramos la lista y tenemos 15, 20 pibes que no tienen. Y un par de pibas. Lo pagan ellos todo. Pero el tema es que no tienen tarjeta de crédito, para ver si puedes hablar ahí con Luis. Con alguno, si lo pueden hacer. Eso le dice Polaco Petrov a Yoyo Maldonado, que Yoyo Maldonado es lo mismo que decir Moyano, ¿está bien? O sea, es de la intimidad, la mano derecha de Hugo y Pablo Moyano. Y ahí le contesta Yoyo, lo que pasa es que se está haciendo con tarjeta. Ahora, bueno, tenemos que cambiar el sistema porque, viste, pusimos un sistema que es con tarjeta. Después, yo cuando vaya a la sede lo hablo. Estas, ahora les vamos a ir desarrollando una por una las escuchas que son parte de la información que tiene la justicia y que le permitió acusar a Pablo de jefe de una asociación, ¿no? Que era un directivo del club que, de alguna manera, estas cosas le pasaban por al lado y era un negocio de los Barras, sino que era parte y hasta jefe, entiende que era, según insistimos, la investigación. Y el polaco le contesta que quedamos con los pibes, sería a las 3 de la tarde, porque viste que laburan, como jugamos ahora el fin de semana, le insiste el polaco en este diálogo. El yo le dice, porque yo toqué una reunión del sindicato, esto es relacionado con camioneros. Nada, dice, llamalo a Luis y decirle que lo autorizás y listo, como la otra vez, ¿te acordás que vos lo autorizaste y lo hizo? Lo de los colombianos son 15 o 20, ya nos jodemos más, así nos sacamos a todos de encima, dice, son 15 o 20 y nos jodemos más, así nos sacamos a todos de encima. Todo esto, insistimos, es información, son una cantidad de intervenciones en el marco de la causa, son intervenciones legales. A los teléfonos, ahora vamos a ir avanzando en las escuchas. En ratito vamos a hablar con Nico Winiaski, si querés. Y para poner esta trama en contexto, ¿no? Para explicar qué es exacto, cuál es la organización y por qué estas escuchas revelarían por qué Pablo Moyano podría ser el jefe de la asociación ilícita a la que se le acusa. Y esto, insistimos, va a seguir en la justicia porque el fiscal, a pesar de la respuesta del juez, va a pedir apartar al juez y va a insistir con el pedido de detención. Hola, Nico. Primero, ¿cómo estás, no? Que hace unos días que está acá porque tiene problemas de salud. ¿Cómo estás? Mejor, sí. No, son graves, ¿no? Los problemas, pero son molestos. Bueno. Bien. Contanos. A ver, lo que está investigando el fiscal Escalera en este caso es una asociación ilícita que él dice que el jefe es Pablo Moyano, sí, y Bebote Álvarez, los dos, que es un Barra Brava histórico independiente que está preso y que tiene también organizadores, entre ellos el Polaco Petrov. Sí. Polaco Petrov, como decía Franco, era el chofer y custodia de los Moyano en forma personal. ¿Y cuál es el objeto, dice el fiscal de la asociación ilícita? Defraudar a Independiente a través de ventas de entrada truchas, a través de negocios que tenían que ver con finanzas entremezcladas, tal vez entre camioneros e Independiente. Y lo que revelan las escuchas y parte del mensaje de texto es lo que el juez Carzoglio el otro día dijo que no existía. Que es, o más o menos lo dijo, que es que no había evidencias para vincular a Pablo Moyano con Bebote Álvarez e increíblemente también tampoco con Petrov. Lo que en el expediente del fiscal,
sino porque el juez es el que no pide la detención de Moyano, lo que se puede leer es justamente cómo hay un montón de evidencias, que además el juez dice que ya no son válidas porque se perdió la cadena de custodia de estas escuchas y estas copias de WhatsApp. ¿Cómo se perdió, perdón, la cadena de custodia? Claro, dice que dice el juez Carzoglio que estas escuchas son de causas anteriores o que tenía que ver con otros expedientes, lo estoy diciendo literal, y que ahora no se pueden utilizar. Sí. Obviamente el fiscal no cree lo mismo, la información que tenemos es que el lunes va a apelar lo que decidió Carzoglio sobre la detención de Pablo Moyano y además va a pedir la recusación del juez porque cree que sí fue parcial. El juez, esto parece complejo pero no lo es, cuando salió el otro día a decir no lo voy a detener a Pablo Moyano, alias El Salvaje, sí, utiliza el apodo que solamente en el expediente lo menciona Bebote Álvarez, el ex jefe de la Barra Brava Independiente, que está preso y que es una de las personas que más aporta pruebas, a pesar de que es un preso y que es un Barra Brava. ¿Nico? Sí. Te hago una pregunta. Mientras vos hablas, estamos viendo una imagen, una foto que no se conocía hasta ahora, en donde se ve a Pablo Moyano, entiendo que está Bebote Álvarez ahí, y el polaco Petrov, que era miembro de la Barra y además, en teoría, un chofer de Pablo Moyano. ¿Él reconoce este vínculo de chofer, Pablo Moyano, con Petrov o lo trata como un barra con el que no hacían negocio? No, porque además el vínculo fue contrario, digamos. Él era primero chofer y custodia de los Moyano. Cuando los Moyano entran Independiente, ganan las elecciones, con apoyo de Bebote Álvarez, a quien no pueden desconocer, con Bebote Álvarez, Pablo Moyano se fue a un safari en el Mundial de Sudáfrica. Petrov después lo pone Pablo Moyano para controlar a Bebote Álvarez, que tenía mucho poder dentro de la barra. Después Petrov cae preso. Sí, a los tiros, Nico. Recordá que fue... hirió a dos policías. A tres, cuando, sí, del grupo Geoff. Cuando entraron a detenerlo, ¿no? Entraron en su quinta, en la reja. Entra el grupo Geoff. Sí. Y Petrov responde a los balazos, el polaco. Y además le encontraron, cuando lo detienen, 4 millones de pesos en efectivo. El vínculo es indudable, lo sabe todo el mundo, la CGT, y ahí está en la foto y hay más. Era el chofer de ellos y lo ponen como nexo con Bebote Álvarez, porque Bebote Álvarez también cae preso cuando extorsiona a Holland, o eso es lo que dice la justicia, el técnico de Independiente. Y ahí va como, es digamos una relación de va y ven, ¿no? Están con Bebote, el nexo es Petrov, después se pelean definitivamente con Bebote, cae preso y Bebote Álvarez empieza a denunciarlo. Y esto es importante, todo lo que dice Bebote Álvarez o la mayoría de las acusaciones se van demostrando. Porque uno puede decir, bueno, es un barra brava preso, sí, ¿por qué habría que creerle? Porque la justicia fue donde decía que se imprimen las entradas truchas, se hacían. Y así un montón de cosas más. Nico, lo que revela los mensajes sí es, primero, cómo Petrov lo consulta todo el tiempo a Pablo Moyano sobre cuestiones de la Barra Brava. Exacto, eso te iba a decir. Si querés, vamos a poner ahora al aire los mensajes de texto. Escuchémoslos juntos y después seguimos hablando. Veámoslos juntos, perdón. Y seguimos hablando que son, dentro de la investigación judicial, están los mensajes de texto que se mandaba, sobre todo Pablo Moyano, con Petrov. Vamos al primer ejemplo, que es del 5 de septiembre de 2016. Se lo manda... Son mensajes de texto, sí, literal, ¿eh? No, ni siquiera WhatsApp. Se lo manda Petrov a Pablo Moyano. Acá están bien escritos. Necesito hablar con vos, salvaje, le dice, para saber qué les digo a los pibes. Pablo, son 2 minutos, así me saco este quilombo de encima. ¿Sabías que jugamos el sábado? Eso le escribe Petrov a Pablo. Así es. Y después, eso es del 5 de septiembre de 2016. Después... hay otros mensajes, después el que decimos... Feliz día, salvaje, te mando un abrazo. Salvaje es Pablo, ¿no? Exactamente. Claro, obvio, sí, digo, sí, para que nadie dude, el juez pone, cuando el juez resuelve no meterlo preso, dice Pablo, escribe no denegar el pedido de Pablo Moyano alias El Salvaje, o sea que ya nadie puede negar que le decían El Salvaje. Perdón que me meta, hay que decirle El Salvaje a Pablo Moyano si es una barra brava, ¿eh? Así es. Otro más, que le manda igual, ¿no? Petrov a... Pablo Moyano, esto es en junio de 2016. Ya es hora de terminar con esto, yo estoy repodrido ya, lo que digas vos
salvaje. Después, ese mismo día, un ratito antes, fue mi viejo. Y escucha esto. Esto dice esto, Pablo, ¿no? Exacto, exacto. Eso quería que... Atención, para esto. Atención, Pablo Moyano, sí. A Petrov. Pablo Moyano a Petrov le escribe ese mismo día, pero un ratito antes. Lo que habíamos leído antes en las respuestas. Le dice Pablo Moyano a Petrov: mi viejo dio la orden, no entra. Ya está, que se pudra todo. Y antes le dijo: ¿qué haces? ¿El tarado este va a ir a romper las pelotas hoy? Esto... Claro, sí. Ahí es cuando se empieza a romper, digamos, la relación entre los Moyano y Bebote Álvarez. O sea, el tarado este es Bebote. Claro, estaban en tensión porque Bebote Álvarez dice: yo manejo muchos socios para ganar una elección en un club, como muchas veces pasa también en la política, digamos, tradicional. Se necesita tener, digamos, un capital propio de votante. Bebote Álvarez dice que lo usaron porque él tenía muchos socios, pero después se empieza como a resquebrajar esa relación por cuestiones que vaya uno a saber que está investigando la justicia. Pero ahí está, Moyano a Petrov, Petrov diciéndole: ya después estoy cansado. Porque después, además, Petrov como que traiciona a los Moyano, pero bueno, esa es otra historia. Acá lo importante es que Carzoglio le dijo que no había pruebas, que estas escuchas o estos mensajes ya no servían, porque son viejos y se había perdido la cadena de custodia, pero están, son prueba. Nico. Y además, perdón, Carzoglio mismo, cuando hace esa conferencia de prensa que reparte su resolución con información supuestamente confidencial, porque el fiscal había pedido alguna medida de prueba, que ahora todo el mundo sabe, las direcciones y otras cosas de alguna de las personas, comete tal vez un error, un lapsus que no sea tal. Dice: Pablo Moyano sí hablaba con la... No soy textual. Sí hablaba con la Barra Brava y les daba cosas. Pero en su rol de vicepresidente independiente. O sea, ¿tenía relación o no tenía relación con la, claro, con la Barra, no, Brava? Pero... ahí se ve, en los mensajes se ve que sí, y que de alguna manera sí, Petrov... sí. Le pedía órdenes, ¿no? Era el nexo, claro. No, te iba a decir que hay un dato que para mí es elemental en toda esta historia, y es el hecho de que el fiscal tiene acreditado, por ejemplo, en un partido de fútbol, 18.000 entradas truchas, no 50, no 70 entradas truchas. O sea, la Barra Brava de un club, y todos lo saben, puede manejar cierta cantidad de entradas truchas, pero no 18.000. O sea, medio estadio de fútbol no lo va a hacer la Barra Brava sin el conocimiento de gente del club, ¿no? Me parece que... sí, a ver, y otro dato que también se medio perdió. Claro, a ver, se imprimían esas entradas de modo, digamos, falsificado. Otro dato que también se perdió en medio de, digamos, de esta marabunta. Estuvo preso, uno de los presos más importantes del caso, es el vicepresidente del club. Sí, claro. Noray Nakis. Sí. El vicepresidente, que entiendo que era vicepresidente de la AFA también. Uh-huh. O sea, los elementos son muchísimos. Los documentos lo muestran. Sí, obvio que Petrov conoció a los Moyano. Era el chofer. Es la persona que ellos ponen para controlar a Bebote Álvarez. ¿Conocían a Bebote Álvarez? Sí. Es más, los dos, Bebote Álvarez y Moyano, hicieron campaña por Mauricio Macri en el 2015. Esto Bebote Álvarez también lo admite, y tampoco tiene nada de malo, digamos. Después Moyano se habrá peleado con Macri por lo que sea. Pero los vínculos son obvios, obvios, y muy evidentes, ¿no? Lo está admitiendo Bebote Álvarez, que le está metiendo en un lío también. Será por rencor, por la cuestión que pase por su cabeza, que sea. Ya está preso, está jugado por jugado, estará enojado. Ahora Petrov también está preso. Y increíblemente Carzoglio dice: Petrov sí es organizador de la barra, pero no tiene nada que ver con los Moyano. Era el chofer. Vimos recién una foto. Hay un montonazo de fotos. Esto capaz los socios de Independiente lo tienen más en claro, como Pablo Moyano siempre tuvo buena relación con la Barra Brava. Ahora, después, obviamente, la justicia quiere saber si usaron a la Barra Brava para hacer negocios con el club, defraudándolo, y también como fuerza de choque, que eso es una práctica, digamos, habitual, y también que está naturalizado entre los clubes de fútbol y su Barra Brava, ¿no?
los directivos con la barra brava y el sindicalismo con la barra brava. Sí. Bueno, Nico, obviamente esta historia va a seguir, como decíamos cuando empezamos, entre el lunes y martes el fiscal Scalera ya lo anunció públicamente, va a pedir el apartamiento del juez por la resolución en donde le denegó, porque no fue solo que le denegó la prisión preventiva, sino que además casi que anuló la mayor cantidad de pruebas, incluida estas de escuchas que no se habían revelado hasta ahora. Va a pedir, obviamente, va a insistir ante la Cámara con su pedido de detención. Y además, lo último, Lu, es también porque consideran, entiendo, la justicia, digamos, del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que Carzoglio fue el que filtró la información de que le habían pedido la orden de detención a Moyano y eso permitió que durante todo el fin de semana se armara este operativo, digamos, clamor o de resistencia desde el sindicalismo que terminó con un comunicado bastante grave de la CGT diciendo si tocan a uno de los sindicalistas vamos al paro porque esto es una orden del gobierno, ¿no? Un último dato, Carzoglio había dicho que le habían amenazado, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Sí. Ni él ni la mujer declararon todavía. Sí, no lo sostuvo todavía. Lo van a llamar seguramente como testimonial, ¿no? Porque se abrió una denuncia de oficio por parte de la Procuración de Julio Contegrán. Gracias, Nico. Nos vemos el lunes de vuelta. Recuperate. ¿Estás bien? El lema es sí. Con los ojos. Sí, buen martes, martes. Gracias, Nico. Dale. Buen fin de... La necesidad de un frente sindical que defienda precisamente los intereses de los trabajadores, como históricamente hemos hecho las distintas organizaciones que hoy estamos presentes y hablando con los compañeros de Frente para la Victoria. Para ir a tenderle una mano solidaria, comprometida, con cada trabajador que no tiene empleo y pasa una necesidad. Sabemos, o al menos nosotros visualizamos claramente, que la política económica del gobierno del presidente Macri atenta contra los trabajadores. Fuerza Hugo, fuerza Pablo, la victoria está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Estos van a perder escandalosamente frente al voto popular el año que viene. Bueno, ahí está Rodrigo Alegre con nosotros para hablar de este camión que viaja mañana con mucha gente a la Basílica de Luján. A rezar el camión. Nada más, sí, nada menos. Sí, principio a rezar, digamos. A ver, Hugo Moyano, que está armando ahí el Frente Sindical Modelo Nacional, así lo llama, es una especie de reedición del viejo movimiento de los trabajadores argentinos. Mañana, junto a Piñanelli de Les Mata, junto a Plaini... y un montón de intendentes del conurbano bonaerense van a Luján. Muchos intendentes. Sí, hubo una reunión el martes en la sede de Les Mata, donde estuvo Plaini, donde estuvo Hugo Moyano y donde estuvo Ricardo Piñanelli, obviamente, que era el titular del gremio. Llamó a 6 intendentes: Magario, Insaurralde, Catopodis, Zabaleta, Ferraresi, y les dijo que tenían que estar mañana a las 12 del mediodía, que quería que Moyano llevaba la palabra, que quería que esté mañana la mayoría de los intendentes del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, en una misa que va a dar el arzobispo de Mercedes Luján, Agustín Radizani, como único orador frente a la Basílica, mañana 12 horas. La mayoría de los intendentes le dijo que sí y van a ir ahí, digamos. Mirá, estos son los que van. ¿La misa es por Moyano? La misa la está organizando. No, es paz, pan y trabajo. Claro. Es la consigna de la misa. Paz, pero pan. Es una intervención fuerte, ¿no? De la iglesia. Bueno, la iglesia. Que veo impactada. La iglesia está jugando un papel importante, muy importante, con un sector grande del Partido Justicialista. Se reunió hace un tiempo atrás con todos los intendentes del Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Después se juntaron con María Eugenia Vidal. No, pues eso, una cosa es otra cosa. Pero digo, con Hugo Moyano, Pablo va a la misa. Va Pablo Moyano. No se cae ningún santo cuando entra Pablo. Hugo Yasky con ese de la CTA. También van los intendentes, acá estamos viendo algunos, Gabriel Catopodis, Insaurralde, Verónica Magario, legisladores nacionales del Frente para la Victoria, todos ellos en primera fila. Y el que va a hablar por esta misa es el arzobispo de Luján, Mercedes, Agustín Radizani. Jorge Lugones, que juega un papel especial en esto, ¿no? Bueno. Mirá la imagen. Ahí está la imagen de la Basílica de Luján, la hermosa Basílica. Y el escenario, esto también es llamativo, ¿no? Porque
Va a haber asientos, como se ven ahí, ya están puestos los asientos, 600, 800 personas sentadas. El cartel, ¿no? Por paz, pan y trabajo. Y atrás la iglesia católica, ¿no? Esto es lo más llamativo. No sé si, no recuerdo haber visto algo así. Bueno, cuando fue lo del aborto hicieron una... cuando fue la ley del aborto también. Pero era un interés... Más explícito. Ese es un lema que está distribuyendo el Papa Francisco, que en sí mismo paz, pan y trabajo no debería, no tiene una carga, adicional, si se quiere. Pero todos leemos lo que vemos. No, obviamente. Ahí la lógica es que obviamente está todo el frente sindical, si querés, más antagónico al gobierno nacional, los intendentes más enfrentados al gobierno nacional, sumado los legisladores. No está Margarita Vidal, no está ningún funcionario de Mauricio Macri, tampoco están los legisladores del oficialismo, y aparece como orador ni más ni menos que un obispo de la Iglesia Católica. No de la Iglesia tampoco, ¿no? No, se hace afuera y el que habla es el obispo. Sí, no es un acto político, es decir, no habla Moyano. No habla Moyano, pero va a estar en la primera fila. Está en la primera fila y creo que también va a haber oraciones de trabajadores, digamos, sindicales, leyendo las oraciones que habitualmente se leen en la misa. Eso, si dejamos el tema judicial de lado, podría ser más. Sí. Ahora, dos datos, ¿no? Es particular el movimiento que está tomando la Iglesia por dos razones. En principio, en el gobierno valoran que la última marcha muy importante que hubo de organizaciones sociales, que fue previa a los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan? Que fue muy, muy grande. ¿Qué valoraban en el gobierno? Decían, están sacando a la gente a calle, es un momento difícil, pero el lema es paz, pan y trabajo. Y no hubo desbordes, de alguna manera el gobierno valoraba ese lema. Sí. Y hay un punto donde, a pesar de que ven en la Iglesia una organización casi de oposición, también la ven como una especie de garantía de calma, ¿no? Que es, nuclean, organizan, pero al desborde, que es el riesgo que puede suceder en una situación... Pero no me suena a mí esto de hay que cuidar a Macri, ¿no? Como en su momento el Papa dijo esto de que hay que cuidar a Cristina. No es muy hay que cuidar a Macri. Y me faltaba el detalle, y terminé con su información, pero el detalle es, la Iglesia, sobre todo lo que tiene con los curas barriales, está trabajando con Vidal y Stanley día a día. Todo el plan alimentario que el gobierno reforzó ahora, que se amplió no solo el monto, sino la cápita, como estamos hablando de alimento para la gente que no tiene para comer, es así de vía directa. Esta vez, tanto digamos, desde provincia y desde Desarrollo Social de la Nación, lo están vehiculizando directamente, es una partida mucho más grande que se actualizó rápidamente a través de la Iglesia. Está habiendo como un trabajo, si se quiere, en dos frentes de la Iglesia frente a la situación del país. Sí, bueno, a ver, lo que está haciendo la Iglesia es juntarse, digamos, con el oficialismo y con la oposición. Hace muy poquito tiempo, Lugones, por ejemplo, recibió alrededor de 10 intendentes del conurbano bonaerense de la oposición y les hizo exponer cuál era la situación o el cuadro social de sus distritos y cómo estaban, no solamente las finanzas, sino la cuestión alimentaria, planes sociales, cuestiones más de los recursos aplicados a los que más lo necesitan, los más humildes. Y todavía no hubo una reunión con el oficialismo, Lo que sí hubo una reunión y una foto con la gobernadora María Eugenia Vidal. En un momento se habló ahí de que querían una foto, finalmente no la hubo, pero sí está la Iglesia juntándose con la oposición y juntándose hace con el oficialismo. Meses que no está esa foto del oficialismo, hace meses que meses. No hay, ¿no? Bueno, pero la Iglesia te plantea, digamos, los obispos dicen, a nosotros a veces nos busca el oficialismo una foto y nosotros huimos, siempre es el oficialismo el que quiere la foto más que nosotros, la oposición no. Pero bueno, sí, lo que ves son obispos, miembros de la pastoral social o curas juntándose con intendentes, que son los que manejan la territorialidad ante cualquier fenómeno fuerte y pidiéndole cómo está o un cuadro de situación por la crisis. Dos preguntas cortitas. ¿Lugones no fue el que en su momento desairó a Vidal y a Stanley en la cara? Fue una sesión muy fuerte, sentados en la misma mesa, disertando. Fue Lugones. Exactamente. Y Lugones, en esta misa por paz, pan y trabajo, ¿invitó a Vidal, a Stanley o a otros referentes? No, para mañana no, para mañana no están invitados. Va al Frente Sindical Nacional. Los feligreses los aporta el Frente Sindical. Va solamente el Frente Sindical Nacional, de modelo nacional, como lo llama así Hugo Moyano, con las personas que lo acompañan a Hugo Moyano, los intendentes y el bloque legislativo. Por eso dice por paz, pan y trabajo, pero no dice justicia, viste que esa falta. No está. La banderita.
Bueno, dejamos acá. Gracias, Rodri. A ustedes. Vamos a San Luis porque la verdad que las imágenes son impresionantes. Está trabajando hace varios días el equipo de Todo Noticias en vivo. Está José Bianco con toda la información. José, hola, buenas noches. Buenas noches, Franco, hola, Luciana. Sí, estamos... nunca se sabe cuál es el último día acá para cubrir los incendios porque este video en aumento. Arrancamos allá por el martes en la zona de La Carolina, acá en San Luis, apenas a 100 kilómetros de distancia de San Luis Capital. Después el fuego estuvo más cerca, en la zona de Saladillo, Cuatro Esquinas. Y ahora, cuando nos estábamos volviendo para la Capital Federal ayer, a la tarde, nos dijeron, ¿cómo se van? Nos dijeron en un peaje, un control policial. Ahora se está incendiando acá nomás, nos dicen, en la zona de Papagayos. Así que cuando miramos para la izquierda, nos comentamos entre nosotros, vieron, eso era humo, porque era demasiado. Uh-huh. Pero ya el humo llegaba a formar nubes, que es cuando la columna de aire sube de manera muy violenta, que llega a un lugar donde las nubes empiezan a formarse y ese ascenso de aire forma nubes, se llaman pirocúmulos. Y digo, bueno, ojo, volvamos, hagamos una cosa, ya estábamos volviendo... reorganizando un poco nuestra vida en Buenos Aires, sabiendo que hoy quizás íbamos a estar, o ayer íbamos a estar en los noticieros, y ahí nomás dijimos, vamos a ver, ¿por qué no? Y cuando llegamos en la ruta vimos imágenes que seguramente son las que estamos o que vamos a compartir en un ratito nada más. Y claro, y después nos quedamos porque de acá no nos podemos ir. En los portales de la zona ya empieza a hacerse una noticia importante. Yo creo que cuando noten esta imagen, no vimos medios más que los locales cubriendo esto. Y creo que realmente... amerita, porque miren el 360 que les está dando Hernán Pereira. Sí. Sí, sí, José. Perdón, no, pensé que me habían hablado, perdón. No. Que van a ver cómo el fuego arranca. Nosotros cuando llegamos dijimos, bueno, quizás tengamos para mostrar... era nuestra, cuando uno llega a un lugar, por más que sea una zona en donde están pasando cosas malas, uno empieza a imaginarse qué mostrar, cómo armar la cobertura. Y dijimos, bueno, quizás en la noche, si el fuego sigue, podemos mostrar la línea de la zona de montañas. Y ahora termina siendo casi lo menos significativo. Está bien, está lejos, pero allá está la Sierra de los Comechingones y esa ladera que ven, esa línea roja, es fuego. Y eso es como el piloto automático de un termotanque que siempre está prendido. Bueno, eso está siempre prendido y avanzando hacia el norte. Y fíjense que a la izquierda hay un pueblo, ¿ven? Abajo, sí, claro, al pie, hay luces blancas. Ese es el terror más grande, por lo menos la inquietud más grande que nos genera a nosotros. Quizás los bomberos sienten que lo tienen controlado. Pero si sigue avanzando ahí, cualquier viento necesario para que el fuego avance hacia el pueblo los va a comprometer. Así que me imagino que esa será la prioridad y no tanto estos campos que son los que están dando ahora este show de color naranja, un show bastante tétrico, por cierto, y desagradable para los dueños de los campos, que son los únicos que pueden entrar acá. A nosotros nos dejaron pasar, pasan bomberos, pasan ambulancias y policía, ese es el combo, y gente de tránsito también de la gobernación de San Luis que ordenan las rutas, que es otro daño colateral. Digo, los accidentes de tránsito son moneda corriente en los incendios, y chocar en un incendio es seguramente con visibilidad casi nula, con velocidades de ruta, y si no, te puede atrapar el humo, hacerte perder la conciencia por asfixia, por falta de oxígeno, y terminar siendo alcanzado por las llamas. No estoy diciendo nada de ciencia ficción, ha pasado en el último gran incendio acá, nos contaba la gente local, así que a manejar con cuidado, por favor. Por suerte, por ahora no hay ninguna víctima, hay muchos animales muertos, hay muchas pérdidas materiales, pero mantengámonos así, con cuidado. Está trabajando muy bien la gente de acá de San Luis en eso, cuidar a la gente en las rutas. Gracias, José. Gran cobertura desde allá. Sí, esperemos que lo vemos controle, en fenómenos, ¿no? Hoy a las 11:30 con la cobertura. Sí, esperemos que se controle la situación de los incendios. ¿Nos vamos a la pausa? Pausa muy breve, ya venimos con más Central.
Bueno, vamos a hablar con Rodrigo Alegre de las novedades del caso que ayer, ¿no?, nos sorprendió a todos por lo violento que fue, ¿no?, el caso de la muerte, el asesinato de Sheila. Claro, a ver, hasta ahora hubo novedades porque se conoció algunos resultados de la autopsia que se hizo hoy al cuerpo de Sheila Ayala, esta nenita de 10 años. A ver, hasta ahora ya se sabe que fue asfixia mecánica por estrangulamiento con una soga. Se había dicho una sábana. Sí, una sábana, perdón. Ah, una sábana. No, pensé que había cambiado. No, no, una sábana. Sí, una sábana con dibujos animados, una sábana con dibujitos. Cosa horrible. Sí, se supo también que tiene 5 fracturas de las costillas, o sea, 5 costillas fracturadas que son post-mortem, es decir, al momento de cuando en principio la tiraron. Y la tiraron en ese lugar, se fracturó 5 costillas. Hay 2 resultados que están pendientes, el toxicológico y el histopatológico. Eso va a tardar entre 15 y 30 días. En principio no hay ningún indicio de abuso sexual. Mañana... Pero perdóname, pero digamos, por ejemplo, él está lastimado. Están chequeando si esas arañazos tienen que ver con algún tipo de defensa que pudo haber hecho Sheila. Sí, a ver, ¿no?, te lo va a dar. Si hubo algún tipo de abuso, el examen histopatológico, el de los tejidos... No, o un intento, y que ella ya se ha resistido... Sí, hasta ahora, digo, en la autopsia no surge que haya una situación de abuso sexual, digamos, hasta ahora, digamos. Uh-huh. Pero bueno, falta una serie de estudios más que seguramente van a estar a lo largo de la semana que viene o la otra y ahí se va a saber. Pero en principio sí está claro para el fiscal Gustavo Carracedo que se trató de un homicidio. Acá lo que va a suceder es que en el día de mañana a las 15 horas está en principio citado Fabián González Rojas, que es uno de los imputados, que es el tío. Que se ve esta imagen. Es el tío. Y Leonel Ayala, que hoy fue mamá, sí, un varón. Ella todavía no está claro cuándo la va a indagar el fiscal, porque obviamente por esta situación de que acaba de ser este mamá. Este embarazo que estamos viendo. Este embarazo de 7 meses, ¿no?, hoy la estaban trasladando, empezó con trabajo de parto y terminó naciendo un nene, un varoncito. Un varón, parto normal. Es el cuarto hijo que tiene la chica. Sí, increíble. Uno de 9, uno de 5, el bebé de 1 año y medio que estaba recién en esa imagen que veíamos. Y este embarazo que no había tenido ningún tipo de control. O sea, estuvo todos los 8 meses que tuvo embarazo hasta hoy que nació, no había pasado por ningún tipo de control médico. Por eso el bebé está bajo un montón de exámenes. Además, ¿no?, se adelantó el parto, claro. No, porque el bebé está bien. Aparentemente, pero si no nació un mes antes. Pero en principio, quieren determinar si el bebé, digamos, si la madre efectivamente consumía sustancias tóxicas y alcohol en el modo en que ella le describió a la policía en una declaración que no es judicial, tiene que declarar todavía ante el fiscal. Están chequeando el estado de salud del bebé, a ver si recibió esto durante el embarazo, los resultados de que su madre tomara alcohol y drogas. Efraín, creo que pusieron de nombre, ¿no?, el chiquito. Bueno, gracias, Rodri. Gracias, Rodri. Pausa, ya venimos. Vamos. Bueno, nos estamos despidiendo. Feliz Día de la Madre. Ay, a vos, gracias. Y para todas las mamás. Y para mi mamá. Claro. No, obvio, que está en Rosario, no la voy por este fin de semana. Pero bueno. Para todas las mamás. Pásenla muy lindo, ya llegan el camino. Sí, nosotros nos vamos. Después viene... A las 11 tenemos noticias y el lunes también. Y después, los fenómenos. Chau, que descansen. Hasta el lunes.